sea. Bienvenida a Garsons, Majestad. Me llamo Susan Costello y hoy seré su... No, no. A ver, ¿cómo se lo digo? Hoy seré su... su guía, Majestad. ¿Estás tan mutalova aquí, eh? Espero que disfruten de sus compras. Claro, me encanta ir de compras. Versace. ¿Qué pensaba que llevaba debajo? ¿Es usted la encargada de toda la tienda? Soy la gerente de operaciones. Me encargo de los temas de seguridad y de las relaciones públicas. Oh, así que pasa el tiempo cuidando a los ricos ociosos. Muchas gracias por su hospitalidad, señora Costello. Gracias a usted. Les atenderá mi mejor empleado. Bien. Que disfruten. Diga. Gracias, no te preocupes. Hola, soy Susan Costello. Oh, ¿se ha hecho daño? Sí, eso parece. ¿Cómo ha sido? Solo he estirado el brazo para coger mi ropa. ¿Dónde ha ocurrido? Ahí abajo. A ver. Ha sido este clavo. ¿Pero cómo es posible? Lo siento, de veras. Llamaré para que lo revisen de inmediato. Escuche, no quiero que se le estropee el día por esto, así que ¿por qué no se lo lleva a casa? ¿Me lo regala? Sí, le sienta bien. ¡Vaya! Gracias. De nada. ¿Hará falta que me ponga la antitetánica? Bueno, no está oxidado, pero no estaría mal que lo viera un médico. ¿Vale? Bien, gracias. Adiós, señora Page. ¿Qué tal con la reina? ¿Se ha sentido cómoda? Oh, me parece que muy cómoda. Se ha gastado $12,000 con el descuento. Bien, ¿y la chica que se cortó el dedo? Oh, está bien, se ha marchado hace un rato. ¿Has hecho el informe? No, pensé que eso la alarmaría, no merecía la pena. Pero le he dicho que fuera al médico. Oh. ¿No has debido, Susan? Se lo he dicho para no sentir que cometía una negligencia. Ten cuidado de que tu compasión no se vuelva contra ti ni contra mí. ¡Vamos, Juan! Las piernas bien juntas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amy, venga! ¡Venga! Muy bien. Nos vemos la semana que viene. No olvidéis el gorro. ¡Vamos, Amy! Mamá, ¿tenemos que hacer brazo? Sí, es lo próximo que haremos. Soy la última. Lo sé, pero fuiste la primera en espalda. Supongo. Quiero ser la primera en todo. ¿De quién lo habrás heredado? Ya sabes cómo se practica, ¿no? ¿Cómo? Persiguiéndome. ¡Vamos! ¿Cómo? Es una historia estupenda para las noticias. Sí, estarán en Garsons la noche de Acción de Gracias. ¿Podéis entrevistar al primer clip? ¿Una chorrada? ¿Sabes? A la Fox le interesa la historia. Lo arreglaremos la semana que viene. Bien, adiós. Amy, antes de la cena, ¿cuántas has comido? Solo una. Había media docena. No, yo creo que solo veo 6 magdalenas. Muy graciosa. La cena ya está. Tengo que mandarle un email a papá. Es que no sé qué escribirle. Cuéntale la película que fuimos a ver ayer. Está bien. ¿Le digo hola de tu parte? Claro. ¿Nunca volveréis a ser amigos? Quizá algún día, pero ahora no. ¿Qué?
No hay rastro de ratas. Si la mantienen cerrada, no pasará nada. Cal, estaba en esa ventana. Por favor, mañana ponga unas trampas. Bueno, ya sabe. Si vive en la ciudad, se expone a tener ratas. ¿Entiende? Es así. Cal, trampas. Mañana. Mañana. ¿Vale? Trampas. Bien, sí. De acuerdo. Mañana. Gracias. Adiós. Tranquila, lo sentiré. Esa rata era asquerosa. Señora, sea consciente de la realidad. No puede ir por ahí matando animales inocentes. Bueno, ella lo entendería si echara un vistacillo y viera quiénes son sus vecinos. ¿Verdad? Bueno, ¿lo entendería o no? ¿Eh? No lo entendería. Debe aprender a tratar con todo el mundo. Por favor, no, no tengáis miedo, ¿vale? Le prometí que colocaría unas trampas. Pero no le dije que las armaría. Mirad, lo que ella no entiende es que todas las criaturas tienen su lugar, ¿vale? Y vosotras también. Vivís ahí. Y yo vivo aquí. Y jamás hemos tenido problemas. ¿Cómo le explico algo así a alguien como ella? ¿Quién eres? Nunca te había visto. Eres enorme. ¿Haces ejercicio? No tengas miedo. Ven aquí. No tengas miedo. Tranquila. Vamos. Eso es, colega. Eso es. ¡Maldito! ¡Maldito bicharraco inmundo! ¡Te voy a...! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bicharraco inmundo! ¿Qué carajo has hecho eso? Está bien. Voy a... De acuerdo. Yo sé que... No he debido hacer eso. Ha sido... Tendría la rabia o algo así. ¡No! Chicas, nunca os haría eso. Por favor, chicas, ha sido un error. Lo juro. Yo nunca... Chicas... ¿Dónde estáis? Localiza su familia, ¿quieres? Sí, doctora. Y consígueme su historial médico. De acuerdo.
Quiero que supervises la administración de desinfectante y electrolitos. Gracias. Hola, ¿se encuentra bien? Ingresó con una septicemia leve. Es muy extraño en una persona joven como ella. ¿Dijo que se había cortado el dedo? Sí, con un clavo de la alfombra. 4 horas después de ingresar, tiene graves dificultades respiratorias y peligro de fallo renal. Está muy mal. Tiene suerte de estar viva. Creo que se trata de la enfermedad de Well. ¿Eso es algún tipo de tétanos o...? No, esto no se coge por un clavo. Es una mordedura. No puedo asegurarlo, pero creo que de rata. En Garsons no hay ratas. ¿Eso lo juraría ante un tribunal? ¿Había algún abogado? No. ¿Qué dijo el médico? Que es una mordedura de rata. Cree que tiene la enfermedad de Will. Mira, si denuncian a Garsons por una mordedura de rata y se hace público, no solo tú puedes ir despidiéndote de tu trabajo, todos los demás también. ¿Qué hacemos? Asegúrate de que la chica se recupera. Despide a nuestros exterminadores. Tacha sus nombres de nuestra agenda y ponles una querella criminal. De forma discreta, contrataré a unos nuevos exterminadores. A los mejores. Odio las ratas. ¿Por qué no la llamas? Compruébalo. Perdone, necesito hablar con Susan Costello. ¿Sabe? Soy Susan. Oh, hola. Hola. Jack Carver. Oh, Jack Carver, el... Sí, eso es. ¿Esperaba un tipo con camisa amarilla y una rata en la espalda? Sí, algo así. No obstante, agradezco la discreción. Marca de la casa. Así que alguien ha sufrido una mordedura. No queremos plantearlo así. Ya veo. ¿Y cómo lo harán? No lo haremos, aún. Señorita Costello. Susan. Susan, tu trabajo y el mío no se complementan. La gente como yo busca cosas de las cuales Sanidad debe tener noticia. La gente como tú intenta que la gente como yo mantenga la boca cerrada. Señor Carver. Jack. Jack, si insinúas que alguien como yo ocultaría algo así como... ¿Cómo qué? ¿Una rata? No iba a entrar en eso. No. Lo único que hemos hecho es perder el tiempo en la sección de cosmética. Bien, vuelta a empezar. Me llamo Jack, me has llamado. Y creo que deberías enseñarme algo. Después de ti. Ocurrió aquí. Ella ¿Cuántos estaba pesos aquí? Hay en el sótano? Ah, 3, incluyendo el metro. Pero ella estaba aquí y ¿3? Se... Sí, tenía un montón de ropa. Dice que fue a alcanzar una pieza y fue cuando sucedió. La rata se escondería bajo el montón de... Bien, allá vamos. Hay una vía de entrada. ¿Dónde? Aquí. ¿Bromeas? No. ¿Ese resquicio? Las ratas no necesitan mucho. Ayer vimos una rata en la ventana. ¿Aquí? No, en casa. ¿De 2 piernas? Espera, ¿eso ha sido un chiste? Pura deformación profesional. Intentaré no molestarte. ¿Qué es eso? Fibra óptica. Un pequeño invento mío. Es muy útil. Vaya. Malas noticias. Muchas criaturas. Ven, mira. ¿Ves la madera rayada y cortada? Ratas. Las ratas roen cuando no tienen hambre. O sus dientes crecen tanto que no pueden comer. Cemento, metal, madera... ¿Hay un problema de ratas? ¿Jirafas no son? Mira, ¿lo ves? Oh, no. Aquí solo limpiaron la fachada. ¿Cómo dices? Pues
Se llevaron sus desperdicios, pero las ratas no. Suele pasar. Estas empresas son así. Nunca hacen su trabajo. Tai, escucha, estoy en Garsons. Te necesitan, las carreteras están a tope. ¿Me oyes? Bien. ¿Carreteras? Sí, carreteras. Normalmente los clientes se enfadan si dices, oye, esto está infestado de ratas, ¿sabes? ¿Y cómo las vas a limpiar? Mira, depende de la magnitud. ¿Cuánto falta para cerrar? 2 horas. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¿Apago las luces? Se ve mucho mejor. Susan, este es Tai, mi prometedor aprendiz. Tai, Susan. Aprendiz, yo soy quien hace el trabajo sucio. Encantado. Encantada. Vale. Bien, fuera luces. Allá vamos. A ver lo que vemos. ¿Qué es eso? Oh, no será... ¿Dónde han hecho sus necesidades? La dura realidad. Las ratas tienen incontinencia. La luz visualiza sus heces y así vemos por dónde van. Mira eso. No, hay más. No es para tanto. Muchos restaurantes están aún peor. Estos desechos se podrían limpiar en una noche. Así que es buena. Espera, acabamos de empezar. Ven. Por aquí ha habido acción. ¿Vas a entrenar o solo mirarás a los chicos? No, tengo que practicar brazos. Oh. Y luego los miraré. Está bien, pues vamos allá. Sí. Tu toalla. ¿Lista? ¡Allá vamos! Dado que los destrozos no son muy cuantiosos y que solo hay defecaciones dispersas aquí y aquí, está claro que sus visitantes son nuevas. La buena noticia es que están localizadas. Podemos eliminarlas, pero debemos actuar ya. Bien, me ha convencido. ¿Qué me recomienda? Recomiendo cerrar la tienda. ¿Tiene idea de lo que me costaría cerrar la tienda un solo día, señor Carver? Y tener que decírselo a la prensa. ¿No podría cerrar solo la tercera planta? Bueno, pero tendré que presentar un informe a sanidad en su debido momento. Es la ley. Ahora a entrenar. Thank you.
Estos planos están bien. Pero necesitaría a alguien que conociese la tienda. Pues Susan es la indicada. Con el debido respeto, necesito a alguien que conozca el sótano y esas cosas. Sí, a lo que se refiere. Mi recomendación sigue en pie. Si no se siente cómodo, busco a otra persona. Basta. Tú eres la más indicada y lo sabes muy bien. Enseguida se dará cuenta. Oh, perdón. Diga. ¿Se encuentra bien? Pero, ¿cómo? Habla despacio. ¿Cómo que ratas? Voy enseguida. Harry, tienes que vaciar la piscina. Eso me llevará al menos 2 días. Lo sé. Hola. Hazlo, ¿de acuerdo? La rata quería meterse en su boca. Era asquerosa. Hola. ¿Cómo te llamas? Amy. Hola, Amy. ¿Quién eres? Me llamo Jack. Es nuestro nuevo exterminador. ¿Por qué iban a meterse en una piscina? Pueden nadar como nosotros. Aguantan bastante. Cruzan el río Hudson cada día para verte. Amy, sentémonos a descansar un rato. Bueno, Amy, cuéntame, ¿qué ha pasado en la piscina? ¿Qué has visto? Bueno, yo estaba nadando y las ratas han empezado a perseguir a todos los niños. Nos echaban de la piscina. ¿Te echaban de la piscina? ¿Estás segura? Sí, e incluso han intentado mordernos. Y la más grande iba a por mí. ¿Cómo era de grande? ¡Enorme! Pues eso no es tan grande para una rata de Nueva York. Bueno, quizá era un poco más pequeña, pero era muy fea y era como la que intentó entrar por la ventana de casa el otro día. ¿Te acuerdas? Sí. Y se le salían los dientes y todo. Esto es muy extraño. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Me haces un favor? ¿Es esa ventana? Vaya. Aquí hay un agujero. ¿Suele estar abierta? En ocasiones. Bueno, no, desde que... ¿Para prevenir? Sí. Disculpa. Oh, claro. ¿Te gusta tu trabajo? Es divertido. No es que mi presa sea una especie protegida, ¿sabes? Son resistentes. Se adaptan a cualquier condición. Controlan su pulso. Los únicos que pueden hacer eso son los yogis indios más expertos. Un buen adversario. Lo lamento. No pasa nada. Bien. ¿Guardas comida tras la radio? Oh, así que había más magdalenas. Uh-huh. Hay una rata, pero solo una. Nos largamos. Espera un momento, ¿eh? Eso no tiene sentido. Se echa la rata, no la rata a vosotras. No viviré con ratas. Susan, ¿a dónde irás? Vayas donde vayas, no estarás a más de 1.5 metros de una rata. Hay 9 ratas por cada habitante. Vale, es más de lo que querías saber. Oye, ¿puedes encontrarla y deshacerte de ella? Si sigue aquí, sí. Pues hazlo. Haré una breve declaración. Llego tarde a una reunión, por lo que sus preguntas tendrán que esperar. ¿Qué hace aquí la prensa? Algo sobre ratas en piscinas. Me alegra informar de que no hay pruebas de lo que se creyó que sería una plaga de ratas. Al parecer, algún bromista tiró a la piscina varios cientos de roedores domesticados, haciendo que cundiera el pánico. Nadie sufrió daños y se me ha comunicado que la policía sigue una pista. Gracias, eso es todo. Ahí tienes a la policía. Vamos.
Ray. Jack. Estás estupendo. Esta es Susan Costello, de Garsons. Susan, Ray Jarrett, inspector jefe de sanidad. Encantado. Lo mismo diga. ¿De qué hablabas? Tengo una testigo con una versión distinta. Ven, Jack, debemos hablar. Ray, el centro tiene un problema de ratas. Dos manzanas más allá, Garsons también lo tiene. Creo que esto no acabará aquí. ¿No crees que mantenerlo en secreto puede acabar con alguien herido? Jack, no quiero ocultar nada. Esto viene de arriba, de mucho más arriba. El ayuntamiento intenta ganar un par de semanas. Se está celebrando una feria importante. La semana que viene habrá una entrega de premios y unas cuantas convenciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezar a gritar ratas y a cerrar locales? Mucha gente puede perder dinero. Quiero informar de un problema en Garsons. Supongo que no quieres oír hablar de ello en un par de días. Te lo agradecería. Dime lo que sabéis. Ha habido un incremento sin precedentes de informes sobre mordeduras y plagas localizadas en nuestra ciudad. Te daré copias de los informes. ¿Qué sabe de la enfermedad de Will? Hasta hace escasos meses apenas se conocía. Ahora hay casos en muchos hospitales de la zona. ¿Te refieres al centro? Sí, la mayoría. Mordeduras en locales de comida rápida, pisos, una biblioteca, un autobús. Y ahora el centro de recreo y unos importantes grandes almacenes. Es muy serio, Ray. Es extraño lo de las ratas. No cesan de aparecer, no cesan de salir de vez en cuando. Como si no tuviesen miedo. Sí. Prefieren morder que escapar. ¿Hace mucho que os conocéis? Trabajaba para él. ¿Ah? En su negocio. No está mal tenerle de tu lado. Le ha ido bien. Ray siempre quiso ser político, créeme. Salida a Garsons. ¿De dónde diablos salen? He revisado varios lugares. Pero tiene que haber otra entrada principal. ¿Y en las jaulas? ¿Jaulas? Sí, es una tienda antigua. Tiene muros interiores falsos. Los llamaban ataúdes. Los guardas se metían y vigilaban a los cacos. Hasta que aparecieron las cámaras. Y las sellaron. Jaulas. Nos vamos a explorar. Vaya, un campo de juegos para ratas. ¿Cómo podéis hacer esto? Esto supera la luz fluorescente. Creo que no te ha contado cómo llegó a la Gran Manzana con su sueño de tocar la batería. Luego se metió en esto. ¿Ah, sí? Bueno, Daisy que ha nacido para esto. Antes ganaba un dólar por rata y limpiaba locales en construcción a la orilla del Hudson. Sí, para pagarme un vicio muy caro, los cómics. Hay una escalera en algún lugar. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí. Por aquí. Ah, pues sí que eres la más indicada. Gracias a esto pudieron ir de un piso a otro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cuidado con este peldaño. ¿Te ayudo? Venga. No, ya puedo. Bien. Sí. Eso es. Te tengo. Gracias. Han roído todo eso.
¿Hay algo? Las ves por todas partes. Uno de cada cuatro incendios provocados los causan ratas que muerden lo que no deberían. Están por todas partes. Aquí cabrían muchísimas ratas. Está lleno de escondrijos oscuros y húmedos. Sí, pero ¿dónde está? Esa es la gran pregunta. Hemos llegado al final y no están. ¡Joder! No tiene gracia. Allá vamos. Velas de Navidad. Uno de los grandes alimentos de las ratas. Llevémosla al laboratorio. ¿Es aquí donde viven? No, es su puerta de entrada. Voy a entrar. Muy bien. Cuidado. Han estado aquí. Esto ya no es de Garson. 200 años construyendo sótanos, pasillos, túneles, subterráneos. ¿A dónde lleva esto? ¿Y ese ruido? Rubén. Nos acercamos. Esto no me gusta. Vamos. Joder, tampoco me gusta nada. Venga. Tío, están por ahí, por todas partes. Ya, que es una locura, volvamos. Sí, tienes razón, vámonos. Estamos sobre el metro. Sí, esto no está en mi contrato. ¿Venís o no? Es una locura, vámonos. Casi estamos, venga. Yo me largo de aquí. Sí. No, Jack, vámonos. Saldremos muy despacito. Eso es. Cuidado donde pisáis.
esto es otra cosa. ¿Y esas ratas que estaban mirándonos, eso es normal? Es nuevo para mí. Exacto. Cuando las matemos, estaré contento. Sí. Estaban fuera de la tienda. Tendremos que trabajar con la gente de Ray. ¿Estás bien? Sí. No. No, no estoy bien. ¿Cómo vas a matarlas? Bueno, las cercamos y las gaseamos. Pero las ratas crean una inmunidad de 2 generaciones, unos 6 meses. Por eso tenemos que modificar los pesticidas. ¿Hacéis combinaciones? Ese es nuestro juego. Oh. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Sí. Te veo luego. Muy bien. Así que todo se reduce a un gran agujero en la pared. No, es más complicado que eso. Lo que hemos encontrado indica que existe una colonia de ratas. Se confirman las sospechas. Es un problema local o estatal. Tendrán que llamar a la Guardia Nacional o a quien quiera que administre estos temas. No se trata solo de echarlas de aquí, señora Page. Dile al señor Carver que selle el agujero de la pared, ponga sus trampas y se vaya a casa. Y en cuanto a ti, ya es hora de que vuelvas a tu trabajo. ¿Es para mí? ¿Si te gusta la lencería? Bueno. No, es para la primera y espero que última víctima que ha habido en Garson's hasta ahora. Ah, eres muy atenta. Es mi trabajo. Pero lo harías aunque no lo fuera. Sí. Jack, hay otra parte de mi trabajo que no me apasiona, pero que tengo que hacer. Adelante. Pues, la señora Page está muy satisfecha con lo que habéis descubierto. Está tan satisfecha que cree que no hace falta nada más que sellar las paredes y poner unas trampas. Susan, hay que exterminar esa colonia. No puede hacer como si no hubiera ninguna rata. Puede hacer lo que quiera, es no, la conmigo no puede. No nos retiraremos hasta que yo lo diga. Pues ella nos pagará. Bueno, incumplirá una ley. Y además puede tener problemas con Sanidad. A Sanidad le traerá sin cuidado. Yo estaba contigo. Oh, por favor, no irás a... Oye, ¿por qué te lo tomas así? ¿Y qué esperabas? Pues míralo así. Ella no quiere pagar por algo que es responsabilidad de las autoridades. ¿Ni siquiera cuando su tienda es la causante del problema? ¿Cuando su tienda es el nido o la fuente de alimento? Eso no lo sabes. Oye, te sugiero que le digas que me llame. La haré entrar en razón. ¿Algún problema? Garson's no quiere hacer nada. ¡Eso es típico! ¡Cuanto más famosos, menos escrupulosos! Demos un paseo. Hagamos la labor de Ray, porque él no la hará, ¿verdad? No. Vamos. Vamos, Ty. Hospital. Entrada al ala oeste. Thank you.
Debemos de estar dos manzanas al norte. Sí, a mitad de camino entre Garson's y el centro de recreo, pero eso estaba justo aquí, debajo nuestro. ¿Qué es lo que hace a esta calle distinta de cualquier otra? Nada, en absoluto. Las ratas son diferentes. Una colonia aislada. Bien. Voy a ir al laboratorio. A ver qué descubren. Vale. Veamos. Los niveles de azúcar, calcio y minerales son normales. Y por otro lado, el desarrollo muscular es exagerado y el nivel de testosterona se sale de lo normal. Todavía no sé si es portadora de alguna enfermedad, eso me llevará un poco más. Así que son más agresivas y tienen los músculos para ayudarlas. Sí, lo que cualquier rata quisiera ser de mayor. ¿Dónde la encontrasteis? En las Olimpiadas de las Ratas. ¿Habías visto algo así? Bueno, en el mundo real no. Aquí creamos especímenes bastante extraños y, ya sabes, ratas de laboratorio. Con las pruebas que hacen con ellas en los distintos laboratorios, no es de extrañar que se produzcan algunas mutaciones ocasionales. Perdón. Está bien. Gracias. Si se despierta y necesita algo, llámame. Claro. Escuche, creo que debería irse a casa y tomarse el resto del día libre. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? No sé, me he asustado bastante. ¿Qué os pasa a las mujeres con las ratas, eh? No puedes contar mejores historias que yo, ¿vale? Bien, bien. ¿Cómo lo lleva? No lo sé, no mejora. Oye, Jack, quería disculparme. Oh, no, no tienes por qué. No. Susan, tú haces tu trabajo, ¿no? Sí, pero en ocasiones mi trabajo se interpone. ¿Sabes? Yo trabajo muy bien en equipo y la tienda siempre ha sido mi equipo, pero lo que intento decirte es que quiero ayudarte. Perdón. Jack Carver. Soy Tai. Estoy con Artie. Los bichos han sido modificados. ¿Cómo? ¿Son cobayas? Eso es. He consultado en internet y hay 3 laboratorios en el centro, incluido uno en... ¿La calle Paulson? Bingo, 1444 de Paulson. Laboratorios Techwork, a 4 manzanas de Garson's. Eres mi ídolo. Ya. Yeah. Te veo allí. Adiós. Oye, he de ir a hacer un trabajo de detective. Quiero ir contigo. No creo que quieras. Quiero ir contigo. Doctor Hall, a obstetricia, por favor. Vamos. Antigüedades Hetzel. Vamos. ¿Dónde está el laboratorio? Nunca ponen carteles. Eso les hace demasiado vulnerables. No hay nadie. ¿No querías entrar? Tú primero.
¿Fuiste delincuente juvenil? No. Tú me inspiras a hacer estas cosas. ¿No me has contado cómo has llegado a conocer cada rincón de Garsons? Mi padre era el conserje. ¿De veras? Sí. Era donde yo jugaba. ¡Qué suerte! Una niña sola en sus propios grandes almacenes. No. No duró. Papá murió muy joven. Quizá volviste por eso. Señor, ¿cómo huele? Basta con que haya una. Perdón. Buscamos ratas. Bien, escuchad. Aviso de desalojo de sanidad. Hay una lista de infracciones. ¿Sí? ¿Qué pasó un buen día? ¿Cerraron y se marcharon? Sí, pero si se fueron, seguiría habiendo ratas en las jaulas. A no ser que las hubieran alimentado con algo tan potente que lograran escapar. ¿Y se comieron al resto de animales? Eso es. Se quedaron, engordaron, hasta se comerían algún que otro gato callejero. Acacia farnesiana. Eso es un nombre científico, pero no es el de un animal. ¿Plantas? ¿Cómo? Un momento. Aquí hay un montón de información. Mira. Probaban las propiedades medicinales de estas plantas en las ratas. Y ahora están allí, multiplicándose. ¿Desde cuándo? Esto lleva 2 años cerrado. Pongamos que salieran 500. Cada 6 semanas una nueva camada. Es más de 500,000. Dios. ¡Eh! ¡Mirad esto! ¡Mirad! Oh, vaya. Le arrollaron para abrirse una salida. Quizá de aquel túnel o a un caño muerto. ¿Un qué? Un caño. Una cloaca que queda en desuso cuando reedifican algo. Puede ser muy larga. Ya está. ¿Listo? Esto puede llevarnos a cualquier lugar. Aquí está Garsons, el centro de recreo y el piso de Susan. Los ataques, según tus informes, ocurrieron aquí, aquí, aquí y aquí. Todo en un radio de únicamente 10 manzanas, de la calle 45 hacia el sur y desde el oeste de Broadway hasta la 10ª avenida. En el centro de todo, aquí mismo, donde nos encontramos, los laboratorios. ¿Esta es tu teoría sobre las ratas? Tiene sentido. Un laboratorio no puede haber hecho todo esto. ¿Por qué no entra y lo comprueba usted mismo? Los daños son increíbles. Ray, mira, tienes acceso a aparatos que yo no tengo. Necesito una unidad para poder bajar y encontrarlas. No puedo poner a mi gente a trabajar cada vez que se te ocurre una locura de las tuyas. Espera, espera, escúchame. Podemos hacerlo nosotros, sin reuniones ni comités. Creo que no va a poder ser. ¿Sabe qué? Sería una historia genial para las noticias, como lo que pasó en el centro de recreo. Es la última, Jack. No entres en el edificio hasta que llegue mi equipo mañana. Sí, señor. Los informes. Debemos sacarlos. Tardarán una eternidad en...
Los tengo. No se te puede sacar. ¿Va todo bien? Sí. Vale. Bueno, pues, gracias. De nada. Oye, la cena no será gran cosa, pero ¿por qué no te unes a nosotras? ¿En serio? Completamente. Me encantaría. Bien. ¡Naila! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Una lata en el lavabo! ¿Qué? Yo no he visto nada. ¡Yo sí! ¡Está ahí! No hay nada. Comprobado. ¿Te quedas a dormir? No, cielo. Jack no puede quedarse. Quiero que se quede, por favor, mamá. Ha sido un día muy largo. Venga, vamos. Quiero que se quede, por favor. ¿Dormir en el sofá? Sí, que duerma en el sofá. ¿Estás seguro? Estoy tan cansado que me dormiría de pie. Bien. El sofá me habla. Bueno. Otra. No lo dirás en serio. Está bien. Oh, pues claro, hay que pasar con un 17. Siendo tú. Muy bien, me debes 244 años de servicios de exterminio. ¿244? Sí, los he contado. Oh, soy malísimo en este juego. No, yo tengo suerte. Eso no es suerte. Creo que eres excepcional. ¿Lo sabes? Yo no me considero excepcional. Tienes una niña maravillosa. Un trabajo estupendo, mucha responsabilidad. Y eres muy lista. ¿Lo sabes? Lo que has hecho con Ray ha sido... Creo que tú me has inspirado. No dejas que nada te desvíe de tu propósito. Creo que deberíamos descansar. Los de sanidad tenéis los mejores juguetitos. ¿Qué alcance tiene esto? Varios kilómetros. Hemos adaptado un nuevo software a los robots de los artificieros, así que son bastante buenos. ¿Y esa piscina? Bueno, no era tan chula como la otra. Pero, ¿sabes? No he visto ni una sola rata, ¿y tú? Tampoco. ¿Y qué te apetece hacer? Bueno, pues...
¿Sabes? Me siento culpable porque hoy Jack está haciendo su trabajo, pero yo no estoy haciendo el mío. Deberías irte. ¿Sí? Gracias. Mamá, ¿te gusta Jack? Sí, trabaja bien. Me gusta así. No, no me refiero a eso, sino a si él te gusta. ¿Te gusta de verdad? Oh, que sí me gusta. Bueno, sí, me gusta. Bien, a mí también. ¿Ah, sí? ¿Y te sentirías incómoda si hiciéramos algo juntos? No, ya que es súper guay, mamá. Bien, le diré que nos vemos en Garson's. Sí, vale. Vamos. Allá va. ¿Dónde está la ciudad de las ratas? No ha tardado mucho. Ya vienen. Haz un giro. ¿De dónde vendrán? Sigue. Avanza. Mira cuántos escombros. Han causado muchos destrozos. Ábrete camino. Mirad eso. Dios mío. Hogar, dulce hogar. Necesitaremos 5 tanques de Fenolax. Hagámoslo ahora que podemos. ¿5? Bueno, 10. ¿15? Un momento, ¿habláis de extender una sustancia tóxica por ahí abajo? No, tranquilo. Las ataca a ellas, a nosotros no. Nos están cubriendo la imagen. Ahora da marcha atrás. Acércate un poco. Vale. Contra el muro. Hay muchas cosas contra las que puedo chocar. Bien. Oh, oh. ¿Qué pasa? Oh, no. ¿Qué diablos es? Chispas, creo que acabo de cortar un cable eléctrico. Las está volviendo locas. ¿Pero a dónde van? Acércate ahí. La tubería. Esa luz, ¿qué estamos viendo? Creo que es el metro. Estudios sobre plantas. ¿Estudios? Sí, son plantas que quizá curen enfermedades, así que las prueban en animales. Acacia.
acacia farnesiana, o también llamada mimosa. De Lennox Rey. Esa me suena, mamá. Es como la muestra que me diste. La tengo en la mochila. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es la misma flor. Nos hemos quedado sin corriente. Voy a echar un vistazo. Tardaré unos minutos. Quédense aquí sentados. ¿Cómo? ¿Nos va a dejar aquí solos? Cálmese, señor. Quédese sentado. Ahora vuelvo, ¿vale? Oh, es que estamos atrapados. Encerrado en un burdel. Cálmese, señor. Esto pondrá a la gente nerviosa. ¿Ahora tengo que recibir órdenes suyas? Siéntese. ¿Qué es eso? Mamá, ¿qué es eso? No lo sé, cielo. El conductor ha ido a ver. Cálmate, cálmate, Elizabeth.
vuelva a la estación. Vamos. Por aquí. Venga. Vamos. Venga. 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 No es por eso, es el perfume, Jack. Les atrae flamboyant. ¿Qué? ¿La botella que se me rompió en el metro? Sí, está por todo el tercer piso de Garson's. Está hecho con una planta que probaron en las ratas. Las atrae como moscas. Naila, llévate a Amy y cierra todas las ventanas. Luego recojo. Cielo, voy a ayudar a Jack, ¿vale? Te quiero. Mamá, acabad con ellas. Todo irá bien, cielo. No te preocupes. Jack, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Escucha, no era solo un rumor. Es una colonia de ratas. Las crearon en un laboratorio y se escaparon. Debemos acabar con ellas antes de que se extiendan. No voy a actuar si antes no se lleva a cabo una investigación. Ray, ¿es que acaso has perdido el juicio? Esas ratas son portadoras de la enfermedad de Will. Son tremendamente agresivas. Si salen ahí fuera y se cruzan con la rata común de la ciudad, estamos perdidos. ¿Lo entiendes, Ray? No, tú estarás perdido si sigues metiendo las narices en esto. Me encargaré de que te quiten la licencia y luego te meteré en la cárcel. Eso resolverá el problema. Te lo juro, Jack. Eso resolverá el problema. ¿Qué hacemos ahora? Bien. Tengo una idea. Necesito ayuda. Vale. Muchas gracias. Bueno, lo primero es lo primero. Pensaba que lo había visto todo. ¿Sí? Pues espera. Quizá puedas ver más si tenemos suerte. ¿Hacia dónde lo quiere enviar? Hacia afuera. A unas 4 manzanas de aquí. Tai. Oye, no puedo asegurarte que el Fenolax funcione. Tendremos que usar algo. Jack, ya nos preocuparemos luego. Bien. Quédate aquí y asegúrate de que este trasto hace lo que debe. Vale. De acuerdo. ¿Listo? Listo, sí. ¿Y tú? Sí, vamos. Nos vamos. Ustedes, los del ayuntamiento, siempre vienen sin llamar antes. Ya sabe cómo es, Sandra. Algo he oído. Cualquiera diría que son de los servicios secretos. ¿Qué coño van a hacer aquí? Bueno, Harry, vamos a echar cebo. Después vamos a colocar una serie de explosivos de muy baja potencia. Esperaremos a que esto se llene de ratas. Y luego las matamos. Bueno, siempre y cuando tengan los permisos. ¡Qué fastidio! He perdido el robot y no tengo ninguno de repuesto. Así que... ¡No me digas eso! Por favor. ¡Van a estropear la piscina! No se preocupe. Sanidad pagará la restauración cuando acabemos. Tranquilo.
Ya viene. Tai, dime algo. Sí, estoy aquí. No me pagáis lo suficiente para hacer lo que hago. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Reparto manual. El pequeño vagón se ha estropeado. ¡Sal de ahí! Han llegado los primeros clientes. ¿Tienes dónde dejar el cebo? Sí, cada 6 metros. Ten cuidado. Lo tendré, amigo. En el suelo. Pondremos 8 de estas alrededor de la piscina. Las voy a conectar y las haré explotar. Nada de metralla, será una sola explosión. ¿Mientras las mate? Toma, el cable. ¿Dónde estás, maldita sea? ¡La última! Tai, no puedo proceder hasta que tú estés aquí. ¡Tai!
que tenía suerte. No, eres excepcional. Hasta el médico lo ha dicho. ¿Qué queréis hacer ahora? ¿Vamos a comer? Sí, tengo un hambre. Conozco un lugar en el barrio italiano. ¿Pero es seguro? ¿A qué te refieres? Ya sabes, a los restaurantes con mala reputación. Susan, tranquila. Son clientes. Vale.